Muy buenas a todos, les habla Rafa de Monotemáticos FM en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Y hoy os traemos, bueno, unas impresiones antes del análisis del jueves para 98.4 en Radiopolis aquí en Sevilla. En Monotemáticos FM, por supuesto. Del juego Silent Hill Down Bueno, antes de hacer el análisis en el próximo programa, pues me he decidido a traeros unas impresiones sobre este juego que tanto, bueno... ...nos está dejando un sabor agridulce por lo menos la redacción... ...lo hemos jugado en su versión de Playstation 3, aunque también está para Xbox 360... ...y nada, vamos a comenzar con estas pequeñas impresiones... ...el caso es que el juego comienza bastante bien, una escena bastante impresionante... ...pero después cae de una manera absolutamente abismal... ...con unos efectos para que nos dé el canguelo que parece que están sacados de un libro... de ...un libro malo, están sacados de una película mala de serie Z y, y no sabemos de qué va... El caso es que después de esta primera horita de juego, en la cual la manifesté precisamente por Twitter y por diversas redes sociales, eh, te das cuenta de que el juego pega un subidón y, y no comprendes el por qué y de esa forma ya se mantiene hasta el final del juego. El caso es que después de esa primera hora de juego que ba parece bastante nefasta continúa con una experiencia de juego muy pero que muy superior a todo lo que habíamos visto anteriormente. Así tendremos un juego que comenzará con después de la primera hora de juego con un momento de sorpresa muy pero que muy alto y después continuará con unas escenas bastante más tranquilas hasta el mo siguiente momento de sorpresa y así continuamente hasta el final del juego en el que por cierto sí, sí, es una mega sorpresa. Pero no, continúa de una manera muy pero que muy buena. La verdad es que nos ha sorprendido bastante y puede que no sea uno de esos nefastos Silent Hill que han ido llevando después del 3, o por lo menos como muchos dicen. Yo personalmente no soy tan apocalíptico, no creo que Chatter Memory fuera tan mal no creo que fuera tan malo, Origin tampoco, ni mucho menos. Y bueno, Homecoming no tuve la oportunidad de jugarlo decentemente, así que me ahorro el comentario. Pues nada, lo dicho, sub like si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo podcast de Monotemáticos FM y en el análisis que haremos este jueves. Adiós.